Pamela Troya, del colectivo Matrimonio Civil Igualitario, y el pastor Nelson Zavala debaten hoy en Contacto Directo sobre la incorporación de la palabra género en las cédulas de identidad. Buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Cada pregunta tiene 60 segundos para ser respondida. El reloj en sus pantallas indicará el inicio y el final del tiempo, tras el cual el audio será cortado. Habrá dos rondas de 10 minutos y 4 preguntas en cada una. Len. Bien, sí, Denise, vamos a empezar con el pastor Nelson Zavala y luego será el turno de Pamela Troya. Pastor, desde el oficialismo se ha planteado que ya no conste el sexo del ciudadano, sino de manera voluntaria, a pedido de este ciudadano, el género en la cédula de identidad. Y según algunos asambleístas, esto lo que busca es sintonizarse con la Constitución al alentar la progresividad de los derechos civiles. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, yo denuncié hace algunos años atrás que la Constitución iba a buscar todo esto. Por haberlo denunciado, fui llamado fundamentalista, psicópata, religioso y otros calificativos más que vinieron de la presidencia de la República. Hoy el Ecuador sabe que yo nunca mentí. Esto que están haciendo, sí, es lo que la Constitución persiguió y escondió desde el principio. No me asombra. Están cumpliendo su plan oculto que hoy sale a la luz, pues están quitando la máscara. Esto es lo que está sucediendo y estoy totalmente convencido de que no se van a detener hasta que lo logren. Pero no estoy de acuerdo en lo que ellos están haciendo. Por supuesto que no. ¿Cuál es el género? El género humano. ¿Cuál es el sexo? Hombre y mujer. ¿De qué género están hablando? ¿Qué es lo que quieren poner? ¿Qué es lo que quieren cambiar? Lo que ya está establecido para favorecer... Ha concluido su tiempo, pastor. Pamela, ¿ustedes identifican un reconocimiento, una progresividad en los derechos en esta propuesta de ley? Buen día. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Coincido con el pastor Nelson Zavala. La verdad, el régimen y este gobierno es tan curuchupa y tan conservador como el pastor Nelson Zavala. Así que ninguno de los avances o pretendidos avances que quieren incorporar en este nuevo proyecto de ley orgánica nos está favoreciendo en lo absoluto. Por ejemplo, en el tema del género en la cédula, no quieren o no están proponiendo en esta Comisión de Gobiernos Autónomos cambiar el género por la cédula. Lo que están pretendiendo es que se haga un tipo de doble cedulación. Es decir, que las personas cisexuales o cisgénero, las que tienen una coincidencia entre sexo y género, tengamos el sexo en la cédula, pero que las personas trans a partir de los 18 años puedan cambiar con el género. Entonces estás creando una doble celebración que finalmente está discriminando, porque estaría evidenciando el tema de la condición trans a nuestras compañeras y nuestros compañeros trans, y eso definitivamente no lo toleramos y lo estamos denunciando. Y yo no sé de qué se sorprende el pastor, porque estamos en la misma línea, estamos en contra de este proyecto de ley. Esto de que sea voluntario el incluir el género en la cédula, Pamela Troya ha señalado que sería un acto adicional de discriminación al que ya viven los miembros de la comunidad LGBTI. Gustavo León, vocero de la Confederación Trans del Ecuador, explicaba esta semana que la idea es que esto se incluya en todas las cédulas de todos los ciudadanos. Pastor, ¿cuál es su criterio? Tiene un minuto. Bueno, la señora Pamela Troya lo está diciendo, doble cedulación, doble vida, doble identidad, ¿está bien eso? Cuando varón y hembra nos creó Dios, yo pienso que definitivamente el Ecuador tiene que reaccionar a esto. Lo está confesando la propia representante de este colectivo homosexual LGBTI. Doble cédula, doble vida, doble identidad. De ninguna manera. Lo que nos toca hacer es ayudar a aquellos que tienen una identidad desviada, una identidad totalmente diferente a lo que la propia ciencia y la naturaleza determinan. Si eres un varón, pues varón eres. Si eres una mujer, mujer eres. Tu género, humano, eres un ser humano. No hay nada que cambiar. Una sola cédula, un solo sexo como hombre, otro sexo para la mujer y un solo género, el humano. No sé por qué quieren cambiar eso. En este proyecto, Pamela, ¿ustedes identifican efectivamente una nueva y mayor posibilidad de ser discriminados? Totalmente, y con respecto a lo que dice el pastor Zavala hablando de la biología y la naturaleza, me gustaría que se informe un poquito, porque la naturaleza da más que hombres y mujeres. Por ejemplo, las personas trans
cuyos cromosomas pueden ser XXY. Pero una cuestión que es todavía más sorprendente es que no se entienda que la cédula simplemente es un reconocimiento de la condición jurídica y de la condición social de la persona. O si no, ¿cuál es el primer dato que asoma en la cédula? El nombre. El nombre es natural. El nombre es biológico, el número de cédula es natural, es biológico, mi estado civil es natural y biológico, de dónde nací es natural y biológico, no, todos son datos totalmente jurídicos y sociales. ¿Por qué tengo, en ese sentido, que decir si tengo pene o tengo vagina o tengo tales cromosomas para que eso sí conste en la cédula cuando esto es un documento totalmente, insisto, jurídico y social? Sí es una aberración pretender que un dato íntimo esté en un documento que es jurídico y social. La constitucionalidad del proyecto ha sido cuestionada por parte del colectivo LGBTI. Han señalado a través de redes sociales y de boletines de prensa que el proceso de formación de esta norma se contrapone a lo que señalan las disposiciones legales, ya que lo que originalmente iba a ser solo una reforma se ha convertido en todo un nuevo proyecto de ley. Además, señalan que muchos de los artículos que se incluyen en este proyecto no han sido sometidos al primer debate. Pastor, ¿debería entonces, en caso de ser aprobado, reclamarse la constitucionalidad de esta ley? Lo que debería el país que está escuchando en este momento es reaccionar. Escuchen lo que acabó de decir la señora Troya. Esto es impresionante. Dice que es una cuestión jurídica. Vaya, que hay que esconder entonces el sexo. Vaya el engaño que va a haber de aquí en adelante cuando usted no sepa si está saliendo con una mujer o con un hombre. Que el sexo es jurídico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo lo voy a mostrar rápidamente aquí, si me permiten. Dice que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Desiga el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tú eres el... Pastor, terminó su tiempo. Termino su tiempo, pastor. Pamela, sobre la constitucionalidad de este proyecto. Bueno, así como el pastor Nelson Zavala trae su Biblia, yo traigo la mía, y es la Constitución del Ecuador. Y así como él tiene todo el derecho a profesar lo que él quiera, aquí están los derechos que tenemos todas las personas en el Ecuador, independientemente de la fe que se profesa. Y aquí se garantiza el tema de la no discriminación por identidad de género y orientación sexual. Pero con respecto al tema de la pregunta, sí, estamos demandando el tema de que este proyecto de ley es totalmente inconstitucional, porque no se está presentando unas reformas a la ley del registro civil, se está presentando una nueva ley, una ley orgánica para transformar totalmente el tema de la gestión de la identidad y los datos civiles. Cuando eso sucede, debe generarse desde cero un primer debate, porque se han introducido 137 artículos que no han sido debatidos. Esto está en contra del proceso legislativo, esto es anticonstitucional, y si esto se aprueba, vamos a estar demandando el tema de la inconstitucionalidad de este proyecto de ley. Usted ha señalado, pastor, que todo esto, y lo ha señalado a través de un correo electrónico, que todo esto forma parte de un plan del gobierno para alterar el orden natural de las cosas con respecto a la sexualidad. Pero mire usted que la comunidad LGBTI también, por otros motivos totalmente distintos, también está en contra del proyecto. Ellos señalan que es discriminatorio, que se está incumpliendo con disposiciones constitucionales. Desde su criterio, ¿para quién está entonces legislando la mayoría oficialista? Aquí la mayoría está legislando para una minoría que quiere privilegios, no derechos. Aquí no se trata de discriminación. Mayor discriminación que lo que la señora Troya acaba de decir cuando comenzó, curuchupa, etcétera, etcétera. Eso es odiador, eso es discriminador. Aborrecer a los demás con estos términos que descalifican al ser humano. No, nosotros no estamos discriminando, estamos trayendo a la verdad, al diseño real, al diseño verdadero, a lo que Dios ha dado a la humanidad y que desde siempre ha dado resultado, porque yo le pregunto a la señora Troya, ¿acaso ella nació de un hombre con un hombre? ¿Acaso ella nació de una mujer con una mujer? Vino de una familia natural y única, formada por un hombre y una mujer. Así que el gobierno sí está favoreciendo a una minoría en lugar de legislar la asamblea para una gran mayoría, que somos todos los ecuatorianos.
Pamela, ¿por qué si se dice que se busca la progresividad en los derechos civiles, esto, desde su criterio y desde el criterio de la comunidad LGBTI, no se lo logra? ¿En qué se equivoca la mayoría que está construyendo este proyecto? Bueno, porque básicamente están teniendo los mismos preceptos que el pastor Nelson Zavala. En eso están teniendo realmente un camino en común más que diferencias. Nos están pretendiendo vulnerar por el tema de la doble cedulación que ya expliqué. Nos están pretendiendo marginar no solo a las personas LGBTI, sino a todas las personas solteras, porque están pretendiendo prohibir la adopción para toda persona sola. Y este es un tema de discriminación por Estado civil. Están pretendiendo que nuestros hijos, porque le quiero contar al pastor Zavala, que yo puedo tener hijos con mi pareja sin ningún problema por mecanismos de maternidad asistida, y él ni nadie me lo puede prohibir, porque hoy por hoy ya existen familias homoparentales conformadas de esta forma. Lo que están pretendiendo es que las criaturas nuestras que nacen y nuestras uniones de hecho no puedan ser registradas, vulnerando así la protección de la criatura. Y están pretendiendo que el Estado civil también salga de la cédula. Pregunto, ¿a quién beneficia que el Estado civil no conste en la cédula? Entonces, estas reformas son totalmente discriminatorias en contra de nuestras poblaciones LGBTI. Vamos a ir ahora a una pausa. Hay todavía muchos más temas que tratar. La siguiente ronda de preguntas será con Denis Molina. Ya volvemos. Demagogos y malos economistas presentan verdades a medias. Aluden únicamente a las repercusiones inmediatas de la política a aplicar o de sus consecuencias sobre un solo sector. Lo dijo Henry Hazlitt, filósofo liberal, economista y periodista estadounidense. Con el debate, ahora cambia el orden. Primero con Pamela Troya y luego va el pastor Nelson Zavala. Se plantea que para que este proyecto no sea discriminatorio, elimine para todos el sexo de las cédulas y que únicamente se identifique el género. Hay estadísticas que apoyen esta necesidad. Científicamente está demostrado que la preferencia de género es irreversible, igual que el sexo anatómico, señora Troya. Bueno, lo que se estaba planteando como cuestión original era que cuando una persona ya toma esta decisión, lo puede hacer este cambio por una sola vez en la vida y a partir de los 18 años. Ahora, insisto, lo que está planteando este proyecto de ley orgánica es que se genere una doble cedulación y que se genere esta discriminación al evidenciar a las personas trans, porque están utilizando la G de género del resto, es decir, estás segregando, estás generando otro grupo. Se trata, insisto, de exponer un dato social. Un dato jurídico. Yo no me desenvuelvo con mi pene o con mi vagina ante la sociedad. Yo me desenvuelvo con mi identidad de género. Yo me desenvuelvo como yo misma me presento y como me presento ante los demás. Y eso es lo que tiene que priorizar y garantizar esta ley, porque eso está en la Constitución. Más allá de lo que pueda decir el pastor Zavala en una Biblia, esto es lo que se tiene que respetar para todos y todas, porque esta es la Constitución para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. Pastor, es su turno. ¿Qué plantea para que este proyecto no sea discriminatorio? Yo primero quiero que ponga atención al pueblo ecuatoriano, que escuche bien a la señora Troya. No se trata, dice, de una Biblia ni de nada. Para ella no hay Dios, para ella no hay constitución divina. Me imagino que mañana saldrá a las calles a matar, mientras la Biblia dice no matarás. Me imagino que espero que no lo haga, pero si no lo hace estará respetando la Biblia. Me imagino que mañana saldrá a robar, pero creo que no lo hará, porque respetará la Biblia. Sí se trata de la Biblia, se trata de la palabra de Dios. Usted dijo que podía tener hijos con su pareja. ¿Usted le va a donar el espermatozoide? ¿O va a tener que necesitar un hombre, un donante? Porque en el momento en que usted pida un donante, que va a ser un hombre, porque las mujeres no generan espermatozoides, usted le estará dando la razón a Dios. Yo lo que planteo es que se mantenga todo tal como está, que no se mueva, que se ayuden estas personas que están totalmente perturbadas y confundidas, y que son dignas de misericordia, y que para eso está la iglesia, para recibirlas y ayudarlas a cambiar. Señora Troya, ¿la cédula debería incluir aspectos útiles para el usuario, como si su portador tiene alguna discapacidad física, tal como lo determina el artículo 11 de la Ley Orgánica de Discapacidad, que indica que esa información debe constar en la cédula de identidad o el tipo de sangre? ¿Qué opina? Bueno, primero quiero recordarle al pastor Zavala que este es un tema jurídico y no de preceptos o dogmas. Ahora, insisto, el tema de la cédula debería ser netamente sobre los datos sociales con los que uno se desenvuelve.
Ya en el tema de personas con discapacidad, yo creo que una persona especialista en el caso debería estar hablando, porque no deberemos adjudicarnos el estar hablando por otras personas. Y si a ellos les beneficia, son ellos los que tendrían que hablar acá, porque debería estar la condición del tema de discapacidad en la cédula. O en el tipo de sangre por una cuestión, digamos, de emergencias, pero para eso tú puedes portar otros datos. Y hay una cuestión, creo que es relevante. Quiero recordarle al pastor Nelson Zavala que hace 2 años, por este mismo tipo de declaraciones, fue juzgado ya por la ley y tuvo que pagar un poquito más de $3,000 y se le retiraron sus derechos políticos por 1 año. Pastor, su turno. Yo quiero recordar a la ciudadanía que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No me amenace, señora Troya. No le tengo temor a usted, le tengo temor a Dios y a su bendita palabra. Así que sus amenazas públicas no tienen ningún valor para mí. Esto no es un problema jurídico. O sea que usted viene a defender esa su minoría y sus privilegios. No les importan los minusválidos, no le importan los negros, no le importan los cholos, no le importan los montubios, no le importa a nadie. A mí me importa todo el Ecuador, incluido personas que como usted tienen un trastorno en su sexualidad y una desorientación total. Todos me importan, porque Dios me mandó a amarle a él primero y luego a mi prójimo, que eso le incluye a usted también. Señor Troya, el artículo 83 de la Constitución en su numeral 14 señala que se debe respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. Pero no hay matrimonio civil igualitario ni adopción para personas del mismo sexo ni para personas solas. ¿No se está facilitando con la omisión del sexo en la cédula la violación de la disposición constitucional? Para nada, porque la Constitución es clara, lamentablemente prohíbe el matrimonio igualitario, lo define como la unión entre hombre y mujer, y además restringe el tema de la adopción para personas de distinto sexo. Y esta nueva ley lo que pretende es que ni siquiera las personas solas puedan adoptar. Lo que pasaría es que la condición de sexo se mantendría en la partida de nacimiento y la condición de género estaría en la cédula. Entonces no habría, no es que uno se va a cambiar además de género para casarse, porque así no funciona el tema de la identidad de género y la orientación sexual, que son dos variables totalmente diferentes de un gran macro que es el tema de las diversidades. Entonces no hay ese riesgo de que uno pueda pretender cambiarse el género para casarse. Y no le estoy amenazando al pastor Nelson Zavala, solo le estoy recordando lo que pasó hace 2 años. Y lo que pasó hace 2 años fue totalmente legal, y él, por más que hable de Biblias y de su Dios, tuvo que pagar ese dinero y fue restringido de sus derechos políticos por 1 año. Paso, tiene usted 1 minuto. ¿Se debería registrar a un niño o niña dentro de una unión de hecho, que es lo que están solicitando también el grupo LGBTI? Mire, debemos proteger a la familia, debemos proteger a nuestros hijos de esta situación que quieren hacer. Ecuatorianos, acaban de escuchar ustedes las palabras que hay en Pamela Troya. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice su Biblia, su Dios. Yo creo que todo ecuatoriano más de una vez ha dicho, Padre nuestro que estás en los cielos. No es solo mi padre, es el padre de todo aquel que lo invoca, es el padre de los ecuatorianos. No permitan que ofendan a Dios, no permitamos que se ofenda su santa palabra, no permitamos que adopten niños, no permitamos que se destruya la sexualidad, que quede todo como está, porque así es como Dios lo ha determinado. Señora Troya, en la práctica, ¿para qué servirá esa información relativa al género? ¿No es más importante que conste el nivel educativo que hoy se quiere eliminar para evitar que las personas mientan sobre sus estudios, como ya ocurrió en la presidencia del directorio del Banco Central, por ponerle un ejemplo? Creo que es más importante aún que eso, que conste el estado civil de las personas en la cédula. Porque ¿a quién le conviene en una sociedad machista y patriarcal que no exista el tema del estado civil en la cédula? ¿A quién le beneficia que no salga el tema de casado, por ejemplo, en la cédula? Y hay una cuestión que es importante y que quiero aprovechar mi tiempo para poder aclararla. No necesitamos adoptar en este momento, aunque va a ser una lucha que la seguiremos emprendiendo, porque así como dice el pastor Nelson Zavala, sí, yo puedo tener un esperma, pero es un esperma de donación y están habiendo mujeres emparejadas que están teniendo hijos
con estos mecanismos de maternidad asistida, como lo tienen también parejas heterosexuales que, por ejemplo, no pueden tener hijos por el tema de infertilidad. ¿Y qué pasa con esas criaturas? No podemos registrarlas con el apellido de la pareja y tenemos que mentir y decir que, o el Estado nos obliga a mentir y a registrarlas como madres solteras, desconociendo nuestra unión de hecho y nuestro proyecto de vida en pareja, y por eso la criatura que nace. Su réplica. Bueno, pastor, su réplica. De eso se trata, ya lo escucharon, ¿no? Una mentira. Una mentira tras otra mentira. Eso es todo el proyecto de ellos. Mentir. Mentirle a los niños, mentirle a la gente, ocultar la verdad. Soy mujer, pero la verdad es que soy hombre y lo tengo escondido en la partida de nacimiento. De eso se trata una mentira. La verdad, sobre todo, es lo que nos hace libres. No seamos esclavos de la mentira de una minoría que nos quiere gobernar. El presidente de la República prometió y dijo que mientras él gobernara, este tipo de cosas no pasarían, y de hecho no pasó. Y ahora están de nuevo reclamando algo que ya fue vetado. Otra vez van a insistir, pues el 7 de noviembre, sábado 7 a las 4 de la tarde, el Ecuador se va a hacer presente, y aquí en Guayaquil estaremos en la Plaza de San Francisco para... Se acabó el tiempo. Gracias a Pamela Troya, activista LGBTI, y el pastor Nelson Zavala. Hemos revisado dos puntos de vista sobre el proyecto de ley orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que reemplazará a la actual ley del registro civil. Gracias por su participación en Contacto Directo. En breve estará...